Hola, nosotros somos Laura, Guillermo, yo soy Ana Sofía y somos parte de la familia de Bon Mot. Bon Mot es una marca de helados y elaboramos helados con mucho amor. Lo primero es dejar una sonrisa en la boca de cada una de las personas. Esto lo hacemos con los sabores de nuestros helados. Y además, los personajes que tenemos, que cada sabor está representado por un personaje, hace una experiencia muy memorable para cada una de las personas que lo consume. Nuestros helados son veganos, no tienen lácteos, están elaborados en base a leche de coco, no contienen azúcar refinado, ya que están compuestos o endulzados con miel de agave y tienen ingredientes 100% naturales. Vendemos a padres de familia que buscan una mejor oportunidad también de postre para sus hijos, que se los dan como un premio, jóvenes que están buscando una marca súper cool, súper padre, adultos que quieren probar algo sin remordimiento y algo que sea delicioso, y también personas con restricciones o con intolerancias en alimento. Actualmente contamos en nuestras redes sociales con más de 28,000 seguidores. Somos de Monterrey, abrimos en noviembre del 2018 y actualmente estamos en más de 70 puntos de venta en nuestro país y 9 estados de la República. ¿Qué estamos buscando? Sabemos que con ustedes vamos a poder llevar la deliciosidad a más lugares. Sabemos que podemos hacer también que la gente sea feliz con un helado saludable. Y por eso estamos actualmente pidiendo 1,000,000 de pesos por el 10% de nuestra empresa. Nuestras ventas del 2.4 millones de pesos es el 75% vía tienda especializada y grandes supermercados y el 25% restante a través de nuestro local comercial. ¿Vendiste 2.4 millones con qué margen? Tenemos el 70% a bruto y el 25% a operación. De los 2 millones, ¿cuántos vendiste? ¿Cuánto quedó? Mira, en la bolsa no nos quedó nada. Pero déjame explicar por qué. Porque estamos reinvirtiendo y estamos apostando a la marca. ¿Usan leche deslactosada? Leche de coco. Utilizamos leche de coco para... ¡Ahí está! Por eso me supieron todos a coco. Lo que creo es que tu evaluación está muy alta y la verdad es que he tenido que pedirte el 30% de la empresa por el 1,000,000 de pesos. Podrían comprarme después un 10% para quedarme con el 20%, pero es atendiendo tu evaluación. Gracias. Muchas gracias. Yo también les tengo una oferta. Yo les doy 300,000 pesos, 700,000 en crédito y me quedo con el 10%. Está evaluando tu empresa en 3,000,000 de pesos. ¿Quieres que haga yo una de los tres? A lo que yo creo. ¿Podría ser? No sé, ¿cómo qué, Carlos? Vamos a darles el 1,000,000 por el 30 que quería Pati. 10, 10 y 10. Y vamos a ayudarles con lo que se necesite en los tres frentes. Yo estoy, por supuesto, adentro. ¿Y las ofertas individuales siguen en pie o se cancelan? Sí, tienen pueden escoger. Tienen tres ofertas. ¿Qué van a hacer? Lo que estábamos pensando es ver si puede ser el 5% cada uno de ustedes, o que sea 5 Carlos, 5 Patricia, 5 Marcos, pero por el 15% de la empresa con 600,000 pesos. Por 200,000 pesos cada quien. Lo que queremos, la verdad, es todo su expertise. Sería 600, 200, 100 y 200. Más 400. Más 400 en crédito dividido entre los tres. Ok. ¿Y no prefieren la opción de que les demos el 1,000,000 y nos recompren el 15? Está interesante. Depende a cómo la recompra. Pero la recompra sería a la evaluación que hoy estamos poniendo. ¡No! ¡Aso! Un digno 50% extra. Yo creo que la recompra tiene que tener un premio de valer por lo menos 1.5 veces lo que pagamos, o sea, 50%. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, la oferta del 1,000,000 de pesos por el 10, 10 y 10, con la opción de comprar el 15% en un futuro. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Cuidándolos. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Gracias. Bye. Con permiso, gracias. Creemos que fue una oferta justa. Veníamos con otra idea, pero la verdad es que sí nos pareció la oferta y el trato que cerramos y nos va a servir mucho para nuestro crecimiento como empresa. No es más saludable, es menos malo. Es muy diferente. Oh, que la canción.
Gracias.